acá que se modifica el artículo 3 del decreto supremo y dice en el artículo 3 exactamente que el día 9 y 10 de abril, es decir, jueves y viernes santo, respectivamente, va a haber inmovilización social obligatoria y esta va a regir en todo el territorio nacional durante todo el día, ambos días, tanto jueves como viernes santo, día 9 y 10 de abril, inmovilización social obligatoria. Este es un decreto supremo que acaba de ser publicado en las normas legales del peruano y que indica precisamente lo que adelantaba el presidente, que será tomado como un domingo, tanto el jueves o el viernes. No pueden salir ni mujeres ni hombres. Lo dictado la semana pasada de lunes, miércoles y viernes para hombres, martes, jueves y sábado para mujeres, en esta semana se modifica. Se modifica el día jueves y el día viernes. No hay salida para nadie, al igual que el domingo, por ser jueves y viernes santo. Parte de esta estrategia del martillo que finalmente se sigue poniendo en práctica y sigue siendo cada vez más fuerte para poder controlar el contagio. Volvemos a decir lo que está indicado en esta norma del peruano, en el artículo 3, inmovilización social obligatoria. Se modifica entonces el decreto supremo del estado de emergencia para declarar, en este caso, el jueves y el viernes santo de inmovilización social obligatoria. Y va a ser en todo el territorio nacional. Atención, ni el jueves ni el viernes pueden salir ni hombres,